Callo acá. Ya paso a ver quién está. Ahí está. Se cayó el tipo. Vamos a ver. Los comentarios. A ver. ¿Quién está ya por acá? Ya tenemos 10 personas así rápido. ¿Y quién estuvo? ¿Quién estuvo? Like número uno para Alonso. Número uno para Alonso. Like número dos. ¿Quién? Mira, ¿quién más? Siempre. A ver. Número tres, Marcelito Diana. Muy bueno, Filos. Muy bueno, Filo, Nidia. Muy buenas noches, Víctor. A ver, ¿salió o no salió? ¡Cállate vos! ¡Ay, que este teléfono! A ver, tengo que quitar más audio, a ver si se puede quitarle el audio. No me deja quitarle el audio, va a ser un lío esto. Pero bueno, vamos para adelante. Si ayer salió bien, hoy sale mejor. ¡Hola, Ricardo! Bienvenido. Hola, mi reina, ahí está desde la cocina. Juan Antonio, ¿cómo anda? Nos saludamos, muy buen intro. Ah, nunca lo había visto.
Bueno, estamos todos. Hoy vamos a limpiar la cacha esa. Así que nos vamos a ir preparando. Ojalá no se pongan con el WhatsApp porque va a estar complicado. Vamos a poner la cámara acá. Así pueden ver esto. ¿Qué les parece? ¿Qué modelito vamos a restaurar? A ver, vamos a despejar lugares y vamos a ir colocando la cámara y rezando que no acople. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a colocar esto así. No tiene que tocar ningún botón. Esto, no tocó nada. Un poquito más, un poquito. A ver. ¿Cervecita? No, estoy tomando guaraná, aunque usted no lo crea. Vamos a cambiar la cámara de acá porque tengo que cambiar. ¿Cómo se cambia desde acá? Editar configuración. Volumen del micrófono, nada. No quiero que tenga volumen, pero no me deja. A ver. Tengo la cámara, Javier, la culpa la tiene Javi, desactiva el micrófono.
¿Ahora me escuchan? Doble. ¿Y ahora? Voy a tener que cancelar aquel. A ver. ¿Está? A ver. Vamos a tratar, vamos. La otra que traiga el otro acá. Bien. Oh. Le mato a este. Otra vez. Desactivo. Ahí está con eco. Tiene que haber alguna forma de matarle el audio a aquel. ¿Sigue el audio? ¡Ah! Tiene que haber, tiene que haber. No. Shut up.
Ahora se escucha con un eco. Bueno, saquémosle audio. No. Aquel. Pero tengo eco. A ver. A ver, a ver. Probemos. Tiene que haber alguna forma. Sí, pero con eco. ¿No? Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí. Con eco. Tengo. Hago una cosa. Quitado. Ahí está. Y ahora sí que se acabó. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan bien? Dígame, 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 por favor, que estoy perdido con esto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Dígame que sí, que no, que tal vez. Perfecto. Perfecto. Bueno, compañero, al fin entramos en programa. Bienvenido, Ciudad de Laponia. Gracias, Sergio Adrián. Sí, 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 ya. Bien, bien, bien. Ahora, tenemos que iluminar esto. Y para iluminar esto vamos a traer más allá esta. Esta, esta, esta. Ahora, ¿cómo la vemos? Sacamos el cenicero de ahí. ¿La ven bien? ¿La ven bien? ¿La ven bien? ¿Cómo se ve? ¿Cómo la ve? Cuénteme. Ah, esto podríamos ponerlo de otra forma, ¿no? A ver, vamos a rotar. Y ahí me gustó, ¿eh? Ahí, ahí estamos bien. A ver, que falta luz. Y ahora... Ahora, ¿cómo estamos de luz? Falta, ¿no? Vamos a traerla más acá todavía. Y vamos a bajar esto. Ahí está. ¿Más luz? ¿Más todavía? Bueno, traemos más acá todavía. ¿Cómo la tenemos ahí? Fuera de foco. Ahora, ahora creo que estamos, ¿o no? ¿Cómo estamos ahora? Dígame, dígame. O probablemente un poquito mejor. Vamos a ponerla así. No, ahí está. Qué cachito de desafío, ¿eh? Entre ayer que me entrevisté a mí mismo y hoy que ando con esto, no sé cómo ya meterme en más lío. Vamos a ver, vamos a sacar, este lo vamos a poner un poquito más abajo. Ahí. Y ahí ya refleja, eso no me gusta tampoco, a ver. Bien. Mejor, 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 mejor. Yo también me meto en cada una. Bueno, vamos a empezar con esto porque está complicado. Para empezar, ¿qué tenemos?
Necesitamos agua. Y ahí adentro tengo la lija de 400 mojándose, porque lija el agua. Ahí la tenemos. Lija de 4,5. Para la próxima tenemos. Esto lo han pedido ustedes. Para mí es una cosa complicadita. A ver, tenemos una lija de... Ahí está, de 600. Acá tenemos otra de 1000. Ahí está escrito para que lo saco al... A ver qué dice. Juan Antonio, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Bien, acá tenemos una de 1000. Acá tenemos una de 1200. Acá tenemos otra de 1500. Y al final la de 2000. Para empezar... Vamos a ver de traer esto, la de acá. Vamos a sacar la de 400 con la que vamos a trabajar y vamos a ir empapando la de 600. Pues ya notaron, ¿no? La de 400, 600, 1000, 1200, 1500 y 2000. Vamos a ir con la primera. Acá tenemos... ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven a la cacha? Ahí la paso. Ah, es que abajo no tengo luz. Ahí sí. ¿Cómo la vemos? Yo la veo horrible. A ver. Ahí la saqué de foco. Ahí está. Ahí está. Pero... Acá sería con más luz. Vamos a empezar. Vamos a empezar a darle a esta cacha. ¿Y quién te mata? ¿Quién te manda a meterte en esta? Acá está oscuro. Ahí está. Vamos a levantar un poquito. Empecemos. Tomamos esto. Estamos en foco. Y le empezamos a Vamos a darle. Vamos a empezar a raspar. Yo le digo, las primeras dos lijas son para sacarle las rayas. Vamos con el primer lado. Quiero que quede bien el autito. Bueno. Ah, tengo algo para los chismosos porque vamos a usar, porque vamos a usar de trapo unos viejos calzones, como debe ser. Vamos adelante con esto, vamos adelante con esto. Ya estamos viendo que acá hay mugre. Lo primero que sale es mugre. A ver, ¿qué tenemos? ¿Dónde tenemos rayones jodidos acá? ¿Lo tenemos acá? Ya les muestro mejor. Lo levantemos. Ahí está. Los tenemos. Un poquito acá. Aparentemente está bien el resto. Vamos a darle entonces con el... Con la lija. ¿Los lavaste los calzones? Mira, no se lavan desde que los dejé de usar, dijeron. A ver, vamos a darle con esto. El escudo no se estropea. Ah, bien, buen punto, Alonso. Les cuento, esto se puede hacer primero con cacha de celidor. No lo intenten con las cachas de nylon ni con las Alux. Y segundo... Que sean grabados, lo que son pintados no va. ¿Ok? Bien. Hola Marwin. Acá viendo. Ah, ok. Saludos a Crista. A ver. Vamos a pasarle por donde. Ah, primer cosa que tienen que hacer antes de hacer la caballada que me mandé, sacarle pinza y palillo. Porque te traba la lija.
Esto que querían ustedes ver es una de las cosas más aburridas que va a haber en el internet, pero súper necesaria, ¿eh? Súper necesaria. Este fin de semana fue de laburador. A ver, ya se las acerco. ¿Cómo van las rayas? Vamos bien. Vamos bien. A ver, cambiemos el autito. Mira, se las acerco un poquito. Ya va saliendo. Va. Estaría bueno. Podría cambiar el trípode. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Quiero comentario. ¿Cambio el trípode? ¿Está muy feo este trípode? ¿Traigo uno más simple? Porque a lo mejor con aquel. Vamos a ver. Le vamos a dar un poquito más de inclinación a esto. Y la luz ustedes no la están viendo como yo, ¿eh? ¿Lo ven? Dale. Lo cambio, lo cambio. Lo cambio. No se vaya a salir de la transmisión. Acá está. ¿Cómo estamos ahora? Cambio de luces también. Poquito más atrás podría ser, ¿no? A ver. Más luz. No me satisface la luz. No me piace la luz. A ver, ahí puede ser, ¿no? ¿Estamos mejor? Dígame, dígame. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a seguir trabajando. ¿Cómo la estamos viendo ahora la cacha? Lo vamos a pasar. Trapo. A ver, ¿cuántos rayones tenemos? Tenemos rayones, tenemos rayones. ¿Cuánto le ven a ustedes? Dale al trabajo, sí señor, sí señor. En el Día del Trabajador estamos trabajando. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? A ver, más luz. Le pongo de costado. ¡Epa! ¡Epa! ¿Le ven rayones? ¿Ya terminamos con este lado o creen que le falta? ¿Le ven rayones? Yo ya no le veo, esa es la verdad. Pero ustedes tienen la palabra. ¿Le acerco más? Vamos a ver, para que haga foco. Lo voy a tirar. A ver. Para, quédate quieto, cámara.
Ahí está. La acerco mucho más. Para. La acerco. Momentito, hay algo fundamental. La cámara. Ay, ay, ay. ¿Será la cámara que estaba sucia? Ahí está. No te vayas, cámara. ¿Le ves rayones o no? Esta es la parte más complicada. ¿Cómo estamos de rayones? No hay rayones de este lado. Gracias, Tucu. Vamos por el otro lado, que en el otro lado tenemos unos cuantos huecos, como verán. Esos puntitos hay que sacarlos. Así que vamos a mojar del otro lado. No, ¿cómo que quiero finalizar la transmisión? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este celular? A ver, vamos a levantar un poquito este. Y, ups. Ahí está. Vamos con el otro lado. Con la de 400. Todavía estábamos en la 400, así que paciencia. Vamos a sacarle esto y a darle. Ah, mi amigo el Tucu me había dicho que a él no le funcionaba esto. Vamos a ver que esta vez le funcione. A ver cómo estamos. Como verán, no estoy apretando mucho, ¿eh? Estoy suavecito. Llegó mi amigo Maxi, mi director técnico de esto. A ver, tengo más ayuda. Vamos a ver. Un poquito más acá. Donde más grave está es acá. Le vamos a dar por acá. Agua. Listo, le dimos agua. Le damos agua. Vamos a secar un poquito para ver cómo andamos. Se me cayó el auricular. Y acá hay sangre. Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Hay rayones? A ver. Parece que no, pero le vamos a dar un poquito más. A ver. Sí, ¿no? Un poquito más le falta esto. Poquito más. Sí, entró a cagarme a pedo y hace bien. Hace bien, hace bien. Poquito más le vamos a dar. A ver, lija el agua y le vamos a dar en esta zona. Aprieto un poquito. Tiene que ser parejo, gente, esto, ¿eh? Obviamente, un laburo ingrato para hacer con la cámara. A ver, lo vamos a hacer con la zurda. No, tampoco. Porque tapo. Este lado me tiene intrigado. Vamos a limpiar esto y vamos a echar una mirada. A ver, gente. Esto es más tiempo que otra cosa. A ver cómo la vemos. Como la vemos, como la vemos. Sí, le falta, le falta. Pero ven algún rayón importante. Estos en diagonales así tan difíciles de sacar, ¿eh? Esos son los que más joden. Vamos de vuelta. Vamos derecho.
A ver, yo sé que este programa va a ser de los menos vistos de los que haya hecho, pero si me han pedido que haga esto, lo hacemos. A ver. Le pasamos para ir viendo cómo está el tema. ¿Cómo está el tema? A ver. Esto me jode. Esto me está jodiendo. A ver, no sé si lo ven ustedes. Es una raya que está acá. Bueno, vamos a darle más. Vamos a darle más. Al revés. Vamos a darle más. Vamos a darle más. A ver. Lo voy a poner de este lado. No, 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 eso no, eso no. Eso no. A ver, me gustaría la cámara así. Ahí está. Ahí me gustó más. Ahí lo ven mejor, seguramente. Uy, pero el Philip no me deja. Está golpeando la base. Pero bueno, vamos. Vamos, vamos, que vamos. Es una técnica muy interesante, ¿saben? Las mías también andan muy rayadas, sí, pero fíjate, es un trabajito, recién vamos en la sexta parte del proceso. Fíjate vos, a ver, vamos a ver cómo andamos de rayones. Uy, esto de acá, a ver si lo ven ustedes, no sé si lo ven por acá. No, justamente ahí, en este esto, hay que sacarle. No, le falta. Sí, le meto agua, le meto agua. Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. Una transmisión de esta no la se anima a hacer nadie porque es un fiasco, pero nosotros la hacemos porque nos place, ¿no es cierto? A ver. Después vamos a lavar esto porque, fíjense en esto, hay que lavar, ¿eh? Hay que lavar después eso. Vamos a alejar un poquito de la base. No es necesario que esté tan pegada. A ver, un poquito acá. Esta parte. Sí, me va a retar el Maxi que estoy haciendo mucho, que la haga a lo largo, pero es que esta parte me está dando mucho trabajo. Ya. Ya voy, ya voy, ya voy. Me fijo en el chat, métele agua. Bien. Bien, bien. Perfecto. Vamos a... A ver cómo estamos. Bien, vamos a prender un puchito hasta eso. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen? Ya está muy tranquilo y yo trabajando acá, y no los veo, no los veo. A ver, qué dice Emilio? Métele agua, métele. Así se pone, Emilio. El mensaje tiene que ser, métele agua, métele. A ver, a ver, a ver, gente, dígame, dígame, a ver, el apoyo técnico, ¿dónde está? Dígame, apoyo técnico, ¿cómo vamos? Yo he notado una ligera mejoría. Uy, para que hay cartel de pintura. Lo mismo hay que lavar, ¿eh?
He notado una ligera mejoría acá. No, mucha mejoría. ¿Estamos? ¿Se ven rayoncitos? A ver qué me dicen. Estamos concentrados. Sí. Hacer lo mismo en la hoja, en otro vivo, no, pero ahora no. Hagamos esto, Lucas. Lo de la hoja lo vamos a hacer. Vamos de vuelta. Se le estoy mostrando de a poquito. Ah, pará. Pará. Mostrarlo otra vez. Ahí voy. Ahí voy. Por parte te la muestro, mira. Y lo más jodido era acá. Una pasadita más y cambiamos, ¿no es cierto? Una pasadita más. Yo creo que le falta. Creo que le falta. Cuénteme, gente, ¿cómo lo ven al proceso? Esto mancha, ¿eh? Hay que lavar después la navaja, las hojas, todo. A ver. A ver. A ver. Se los pongo de este lado porque acá está la cosa jodida. Bien. Sí, ¿no? Ya va queriendo. Ya va queriendo. Me salí de foco. Ahí estamos. Bien. Mejoró, ¿no? Bueno. Ya es momento de las 600, creo yo, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Es momento de las 600 o un cachito más? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que es momento de las 600. ¿Qué dice Luca? Después de la lija, 1500, 2000, le das con pulimento. Yo uso el de auto. Sí. Falta. A ver qué dice Max. Ups, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es un proceso lento, pero que da excelentes resultados. Totalmente de acuerdo. Germán dice que mejoró. Germán dice también que le falta. Bueno, le demos más. No hay problema. Mojemos la lija, que está seca como pastel de polaco. A ver, vamos de vuelta. No voy a apretar mucho porque lo estoy viendo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Mucha gente se asustará que está opaco, pero todavía estamos sacando raya. Y de hecho, es la primera parte de la sacada de rayas. Te dejo sin raya, te dejo, se puede llamar también esta parte del programa. Ok. Ahí está. Ahí está. Vamos por el otro.
Estamos bien. Bueno, ahora sí paso a la 600. Vamos a ver a la 600 y que se vaya mojando. ¿Dónde anda la 1000? ¿Dónde anda la 1000? Mira. ¿Dónde está la 1000? No, se me perdió la 1000. Acá está la 1000. Acá está. Ahí está la 1000. Vamos a mojarla. Ahí está. Y nos vamos con la 600. Vamos a darle con un poquito más de fuerza. Hoy estoy por tirar el teléfono. Acá. ¿Se ve bien? ¿Saben qué? Hay algo muy erróneo. Me voy a desprender de los anillos más grandes porque tengo miedo de lastimar la cacha. No los toqué, pero por las dudas. ¿Vieron? Vamos. Vamos bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Lo que sí vi que hay que usar lija nueva, porque si usas 400 usada, ya gastada, y después una 600 nueva, te come más que la anterior. No, sí, por supuesto, Luca, por favor, no seas tacaño. Ahí anda por las obras sacando las lijas viejas. A ver, Javier, no tenés idea la que me armaste hoy. Después Lidia te va a contar y te va a hacer la chancla voladora. ¿Eh? La culpa, hoy sí el Javi tiene la culpa, como nunca. Bueno, vamos a seguir en el procesito. Vamos a seguir en el proceso. A ver. ¿Se está viendo bien? Un poquito más acá. Fíjense que siempre recto. Ahí ven. No hay daño en el escudo, no hay daño en el autito, todo sigue de 10. Vamos con esta. Ya te la aplicó, te la merece Javi. Hoy te la merece. A ver. Vamos a limpiar un poco también esto, porque sigamos. A ver, saquemos la mugre. Ya salió la mugre, como estarán viendo. A ver. Todavía están opacas, ¿eh? Vamos de vuelta. ¿Saben qué? Me olvidé de sacarle una foto para hacer el antes y el después. Muy mala mía. Pero bueno, sigamos con las 600 que hay que darle. A ver. La lija está cara. Tacaño, Luca. ¿Eh? Es un hombre golpeado, Javi. Bueno, pero esta vez la merece, esta vez la merece. Me pegó una descalibrada de teléfono de esas que no vienen. Claro. Tiro el enlace. ¿Para qué tiran un mensaje más al grupo? Es innecesario que quede el enlace. A ver. Como dirían los amigos de México, te pasaste de lanza. Sacarle la mugre y se las voy a mostrar. Estas rayas de acá, miren atentamente. Es que ya me estoy poniendo en exquisito. Yo ya veo media raya y ya la ven. Eso que está en la cola del auto no me gusta. Hay que sacarlo. Ya estamos en exquisito. No hay que dejar ni medio huequito.
Vamos a seguirle dando con 600. 600 y seguimos. ¿Qué pasó, Javi? Javi se pasó de lanza. Lo negro no es mugre, es el metal de los escudos. Mirá, Sergio. He pasado en la parte de atrás y también estaba lo negro. Y ahí, digamos, ¿qué escudo tenemos? Ahí está. Desbloquealo, Frank. No, yo no lo bloqueé, Frank. No me mira, Frank. Agua. Más agua. A ver. Esto se está haciendo un chiquero. Vamos a ver. Vamos a traer otro calzón más. Acá está, veo un Dufour. Vamos a traer un calzón que sea nada más que para esto. Y el verde, que no es Dufour, que sea para otra cosa. Vamos a seguir con esto que estos puntos que están acá, que ustedes no están viendo, a ver si los logro hacer ver. Son tres puntitos que están en la cola del auto, que quiero sacarlos a como de. Son como arañazos. ¿Cómo se los puedo hacer ver? Porque no aparecen en cámara, ¿eh? Están acá. Acá. Pero la cámara no me los toma. A ver. Que ya también me puse el hincha pelota, ¿no? Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, si no, no terminamos más. No sabía que entraste con el celular. ¡Ah! A dos cámaras. Pero yo no lo bloqueé a Fran. ¿De dónde sacan que yo lo bloqueé a Fran? ¿Cómo lo voy a bloquear a Fran? ¿Cómo lo voy a desbloquear? ¿Cómo lo voy a desbloquear si no lo bloqueé? No, no, aparte a Frank. No, a Frank ni. ¿Para qué lo voy a bloquear? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a limpiar un poquito esto. Está, ¿no? Está quedando. Falta un poquitito más, un poquitito más. Vamos a darle más. Vamos a darle más. Mientras me acusan de algo que no hice. Ay, ¿de qué lado estaba frotando de este? Es importante, o sea, que está nueva de un lado, va raspando ese lado, y después cuando va con el otro, usa la del otro. Si no pasa lo que le pasa a Lucas cuando usa las lijas usadas. Tenés que usar que esté nueva, si no te queda una cacha despareja, ¿no? Y aparte es más fácil cuando está nueva que saque. No hay que apretar en esta etapa, ¿eh? Ustedes están viendo que estoy pasando normal. A ver, voy a usar el anillo. Vamos bien. Vamos bien. Lo bloqueó porque andaba haciendo bullying con los caracoles japoneses. Ya están con los caracoles japoneses. Bueno, ahora la parte que no usamos de la lija, o sea, esta, la vamos a usar para el otro lado en 600.
No, pero esta es la 400, pedazo de animal. Esta es la 400. Perdón, gente. Esta es la 600. Otra vez. ¡Ay! Vamos de vuelta. Claro, con razón no la encontraba. Los dos lados usados. Ahí está. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto. Vamos. Ya la seco y se la muestro. Ya la seco y se la muestro. Ahí está. Esta parte de arriba está muy bien. Y acá, poquito, como verán en la cola del auto, acá son la mayoría de las cosas. A ver. Vamos a darle con más 600. Es que tengo que agarrarla de acá. Vamos bien. Okay. Me decía Maxi que hay alguno que tiene la técnica en vertical o en diagonal. La verdad es que me sería muy difícil, muy difícil. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a secar un poquito esto y creo que es momento de dar la vuelta ya, ¿eh? A ver. Ya. Después debería bajar el video este y ponerlo y acelerarlo. O ustedes lo pueden poner a velocidad. Creo que con un 1.25 andaría bien en cuanto a las partes largas de los procesos. Bien, vamos del otro lado. Vamos del otro lado y acá. Sigue saliendo mugre. Y acá no hay autito, ¿eh? Ni autito, ni insignia, nada, y tiene mugre. Está seca como lengua de gato. Agarra bien, a ver. ¿Se ve así? Sí. A ver. Ver, a ver, a ver. Dije, porque Vasily lo probó de hollar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Va bien. Precioso el carro de la navaja, gracias Débora. Bueno, Gary, mañana vas a ver el resultado porque todavía falta. Vaya a dormir tranquilo. Recién vamos una hora, así que todavía falta. ¿Cómo estamos de batería? Estamos bien. Control de daños. Ya se las muestro. Yo creo que la posta sería algo así.
Ay, ¿se ve mejor así? No. Para el otro lado, tarado. Ahí está. Para ahí no, para allá sí. ¿Se ve mejor? Vaya, vaya, Germán. Vaya, Germán, que usted sabe que esto tiene para rato. A ver. ¿Quién era el que me decía? Ah, José Luis, que no está, que va a ser una transmisión de 25 minutos. No, no, no. Este es un procesito. Un procesito. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a secar las cosas. A ver. Gente, chárlenme porque esto es. Vamos del otro lado. Estamos probando, estamos probando. Ahí me va a joder el cable, lo sacamos. Para allá no es, para acá sí, y ahí está. Bien. ¿Y cómo quedaría acá si la levanto? ¿Se ve mejor? No. Sí. De costadito. Bueno, voy a intentar la que no es la recomendable, que sería esta. La menos recomendable, que quizás sea la que mejor se ve y la que mejor ajustes tengamos. A ver, gente. ¿Cómo está quedando? Yo les cuento, con las de 400 y 600 es con las que eliminamos rayones. Las que siguen es para levantar brillo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuéntenme, por favor. Veo el chat en silencio. Cinco personas que se me fueron, no dos. Es toda una incertidumbre. Cuéntenme, cuéntenme. Me prendo un cigarro hasta que. A ver, a ver, a ver. Le damos un poquito más antes del cigarro. ¿Va bien? ¿No tiene una luminaria de directo a la navaja? Sí, tengo dos, no una, dos. Mirá. Acá hay una y acá hay dos. Siga. Ups. Más de este lado. No, perdón, perdón. De este lado. ¿Se ve bien? Vamos a intentarlo de este lado. Esta es la menos recomendable de todas porque, si se dan cuenta, yo estoy atrás de cámara. Yo creo que Maxi me diría que dos poquitos más también. A ver, me está molestando el anillo. Tomarla así. Que venga el Dufour.
Se complica un poquito más para limpiar con el celular ahí. A ver, ¿cómo la vemos, gente? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vemos? Cuéntame. Prendo un pucho, me prendo un pucho hasta que me digan. ¿Vamos bien, Maxi? Vamos del otro lado. Vamos del otro lado. A ver, traigamos el dufor. Calzón. Bien, bien, bien. ¿Cómo la ves, Maxi? La levanto un poquito. Hacemos. Va quedando bien. Gracias, 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 gracias. Y vamos del otro lado. Perfecto. Bien. Cuéntame, ¿qué les pareció este método? Sé que hay otros, pero ¿cómo lo ven a este? Estoy por pasar a 1000, ¿eh? Estoy por pasar a 1000 y a ver. Me voy a poner. No, no, me iba a poner el teléfono al frente, pero se va a hacer el acople. Después hago el cambio. Acá noto que está en tono mate, claro. Claro, mirá, Javi, quedó mate. Por ahora es opaco. Ahora es cuando empieza a levantar. Ahora está mate, mate. Y si te fijas bien, las gotitas están exactamente donde andan los rayones. La verdad es que ahora que lo vi, me dio ganas de pasarle más. Me parece que va más de 600, un poquito más. Un poquito más, este es la de 400, este vamos a darle un poquito más de 600. Claro, las cachas quedan mate en su momento. Tienen que quedar mate. Porque en este momento estamos puliendo, sacando rayones. Después viene la parte donde vamos a emparejar y empezar a sacar brillo. A ver, esto me pone de la cabeza, miren acá. Eso. Está duro de sacar, ¿eh? Pero con paciencia y saliva, el elefante se enamoró de la hormiga. Así que vamos, seguimos con esto. Ya le doy luz, ya le doy lugar. Lo saqué de foco, si ha roto es. Vamos a sacar. Poco de luz. Vamos bien. ¿Cómo ven? Sé que le dará más brillo, sí, opaca me gusta. Sí, pero tiene sus contras, ya vas a ver. ¿Faltaría echarle poli? No, falta, 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 Ricardo, ¿eh? Quiero intentarlo, cambiar la Hiker en negro mate. Ajá. Atizado te va a quedar, ¿eh? Para eso tenés que pasarle la 400 y la 600, o sea, terminar el proceso acá. Ahora vamos a buscar la 1000. Vamos a buscar la 1000, pero vamos a ir poniendo la 1200 en agua. Me parece que se queda la cámara incómoda. Ahí está. Queda la cámara incómoda y vamos a pasarle. Y acá ya sí tenemos que apretar un poquito. No mucho, pero ya empezamos a apretar. Se las cambio así. Estoy en foco. Un poquito, ¿no? Ahí. Disculpen ustedes si por ahí me salgo de foco. Es casi involuntario.
Balsando gris, no, todavía nada, 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 es efecto del agua, mira. Si le saco así, todavía nada. Falta, falta, Javi, falta, falta, falta. Estamos. No nos adelantemos, es un proceso largo. Y era un desafío hacer este video también porque es un video aburrido si ustedes la piensan, ¿no? Alguien que recién se inicia y ve hacer esto dice, uy, qué pelote el mundo de las navajas, por favor. Me voy a ver el canal de los zombies antes. No, sigamos. A ver cómo vamos. Hola, hola. Acabas de llegar al programa más aburrido que vas a ver en tu vida. Estoy dándole brillo a la cacha de una navaja. Es decir, hoy sí te vas a aburrir. Pero es una de las cosas que más tenemos que aprender nosotros. Me asusté. Estaba viendo un rayón ahí. Bien, vamos a darle más. A ver, en este. Ver. ¿Cómo la vemos? Vamos a mojar un poco esto, secamos este. ¿Cómo vamos? ¿Cómo la ven, gente? Hola, Esteban. Yo uso lija 1000, 1500 y 2000. No, todavía me falta. Te ha salteado las dos. Te ha salteado las que yo usé antes de todo esto, la 400 y la 600, que son las que te sacan los rayones. Recién ahora estoy usando la 1000 y después viene el otro proceso. Son formas, ¿no? Si a vos te resulta, si no tienes rayones graves, es perfecto lo que haces. Pero esta tenía unos cuantos rayones que no me gustaban nada. Vamos a seguir con la 1000 del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Vamos. A ver. ¿Están viendo la diferencia que había del principio ahora o no la ven todavía? Esa es la pregunta que tengo. Porque yo no sé si en la cámara se nota. Y encima me mandé la macana de no sacarle la foto, porque si no, les ponía la foto. Esto acá me preocupa. A ver, vamos a limpiar un poquito esto. Y vamos a traer el otro calzón. Desfile de ropa interiores de hoy. A ver, a ver, a ver. Esto, pero es que yo no sé si voy a poder sacar eso, ¿eh? ¿Lo ven ustedes? Esto.
Tengo mis dudas, es como quemado, ¿no? A ver. Listo. Arriba de donde iría el palillo a la pinza. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy crítico, ¿no? Ese no lo saco ni a palo. Pero bueno, sigamos, sigamos. Enchulemos lo que queda de la cacha. Esa parte está difícil. Ver, ¿qué más me cuenta? ¿Qué más me cuenta, gente? Quiero saber eso, si van notando la diferencia, cómo van desapareciendo algunas cosas, cómo cambian otras. La macana de haber borrado la foto es que no haber sacado la foto, perdón, que he borrado. Es que no sé, no les puedo mostrar la diferencia ahora, por ejemplo. A ver. Exceptuando esa parte. A ver, con esta mano. Se ve bien. Gracias, Esteban. Pero esto está imposible. Está muy imposible. Le damos un cachito más de este lado, vuelvo al otro, un repasito y cambiamos. Cada uno tiene su método, ¿no? Hay algunos que le dan con el Dremel y les queda una barbaridad. Otros le ponen directamente el polisher. Me parece que ahí no podés hacer gran cosa. Uy, qué mugre, qué calza. Bien. Un repasito al otro lado. Vamos. A ver. Sí, vi esos golpes. Es imposible, ¿no? Yo lo veo más como quemadura que como golpe, mira. Mira, Esteban. Como que la han quemado con un encendedor, algo así. Me frustra, no voy a poder sacarlo. Bueno, vamos a pasar de la 1000 a la 1200 y vamos a dejar mojando la 1500. La 1500. Este método que me dijo Maxi de poner el numerito, después de cortarla, es excelente porque yo siempre me equivocaba. Ponía, los granos me desaparecían. Vamos a ver. Vamos a ver la de 1200. Muchos saltean la de 1200, ¿eh? Cada uno. Por ejemplo, mi amigo Maxi no la usa directamente. Saltan directamente al 1500 y no está mal, ¿eh? Es cuestión de cada uno. Esta es una forma. Cada uno tiene la suya. Y dale, ¿eh?
Bien. ¿Cómo vamos? A ver, una limpiadita. ¿Va notando algún cambio? ¿Se nota o no se nota? Fuera de la quemada esa, yo la estoy viendo bien, ¿eh? A ver, seguimos con 1200. Estoy presionando un poquito más. Gente, dígame algo que vi acá. Estoy mirando y no sé si les parece bien, si les parece mal, si es una porquería. Cuéntenme de otros métodos. No me dejen solo en este proceso. ¿Cómo? EADS es la forma correcta. Así lo hago yo. ¿Cómo es EADS? Contame. Contame. Vamos a limpiar un poquito. Contame qué es EADS. Ahora vamos por el otro lado. Si se fijan bien, estoy apretando bastante de 1200 y no hay un desgaste hacia la cacha. Ah, esa. Suele suceder. No sabe las cosas que me hace escribir el teléfono, el Xiaomi. El otro día me enojé con un tipo. Le dije que me chupe la pizza. La pizza. El tipo todavía debe andar ahí buscando la fugazzeta, la napolitana, vaya a saber. Ay, los celulares. Esta es la parte quemada, por amor de Dios. A ver. Los celulares. Poquito más. Ya voy a cambiar, ¿eh? Tranquilo que voy a cambiar. Que ya vienen los dos más importantes para brillo, ¿no? Los dos primeros son los dos más importantes para rayones y los dos que sigue para el brillo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Tengo a 13 personas viendo esto de la cacha. ¿Cómo la ven? Sí. Pasamos a la otra. Pasamos de 1200 al 1500 y dejamos para el último la de 2000. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. De cómo chupa la lija, ¿eh? Parece obrero que cobró el sueldo.
Hola, Guille. Muy bueno, Filo. Hoy le estamos dando a la cacha a ver si puede salir bien. Hay una parte quemada que no hay chance. Ahora, gente, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que quede esto bien seco, porque después lo que hay que hacer después es pasarle el secador. Si no, generamos óxido. Muchos le sacan la cacha para limpiarla. Yo no soy fanático de andar sacándole las cachas. ¿Qué quiere que le diga? Pero si a usted le gusta sacarla, dele para adelante. Vamos del otro lado con la 1500. Yo veo 16. No, ya bajó. Sí, a 13. Sí. Y ahora 12. Sí. No, es que es un video aburrido, pero me lo pidieron y hay que cumplir con la gente. La verdad que yo les anticipé que iba a ser un poquito aburrido, pero es una cosa que es muy útil. Eso también. Más que pensando, este fin de semana es nefasto para sumar, ¿no? No sumamos mucho, pero también aprendimos así que el fin de semana que viene vamos a ver otras cosas que sean un poquito más divertidas. Después volveremos a mantenimiento, que yo sé que a muchos no les gusta. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Vamos a limpiar un poquito acá y le vamos a dar una repasada de cada lado. A ver. Hasta el celular lo dejé cruzado. Bien. Vamos a traer el calzón limpiador. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, gente? A ver, un poquito de agua. Poquito de agua, cuénteme, ¿cómo vamos? No me diga empatado 0 a 0 porque me enojo. No vale alburear en este video, no vale alburear. Vamos bien, gracias Maxi. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a comprar una lámpara más, me parece, ¿eh? Porque con esta estamos pobres. Quizás el ángulo, ¿no? Vamos bien. Si lo dice el profe Maxi, vamos bien. Vamos a pegarle una repasadita del otro lado. A ver, 11, 11 personas. 11 personas aguantando el proceso de la navaja. Y no estoy viendo a los que me lo pidieron. A ninguno. A ver. Tampoco estoy viendo. Sí, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo progreso en este costadito, en este costadito. Bien.
Bien, 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 bien. Ya estamos parejo. Bien, secamos. Ah, cierto que era con el otro trapo. Ya es otra cosa, ¿no? Pero vos las tocas y todavía tan delicadas. Vamos por el otro lado, un toquecito más y seguimos. Y seguimos. Creo. No, esto quemado me parece que no se lo saco ni a gancho. Después, contame, Maxi, si se puede sacar esto, pero no sé. Pará, la anilla no me trolea. Ahí está. Es como una quemada, no sé qué le han hecho ahí. A darle un poquito más antes de pasar a la última. A ver. Estamos. Ya voy 1 hora y media en este trabajo. La de 400 solo en ese sector, vos decís, probemos. Probemos para que tire la de 400 solo, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? De la de 600, esta la de 400. Le demos solo en ese sector. Vamos a ver. Solo en ese sector. Y le doy con todo, ¿eh? Me llega a salir bien esta, lo de ese sector. Está complicado. Solo en ese sector. Sí, señor, acá. Mira. ¿Se ve? Está como quemado. Solo en ese sector. Yo vuelvo a la 1500. Vamos con el agua. Mira cómo sale mugre. Estoy apretando, te digo, ¿eh? ¿Querés que te cuente una cosa? Algo mejoró. Algo mejoró. Que, Maxi, ¿qué decís vos? ¿Vuelvo derecho a la 1500 o le paso de vuelta a la 600, la 1000, 1200 de ese sector también? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Mejoró? Un poquito más de luz. Ah, pero está el agua.
Esas cachas ya están quedando buenísimas. Al final quedarán hechas un espejo. ¡Eh, Marwin! ¿Cómo andamos, Marwin? De Guatemala, Marwin. Mañana terminaré de verlo. Buenas noches, Guille. Deje su like, vaya a ser Noni, que duerma bien. Y espero que mañana te levantes y cuando veas esto estén bien las cachas. Maxi, ¿qué hago? ¿Sigo, paso a la 1500 o le paso la 600 también? Contame. Te cuento una cosa. Está la 1000. Directo. Vamos a la 1000, recuperemos la 1000. ¿Dónde anda la 1000? 1200. 600. Solo en ese sector, vamos. Y esta tiene que ser la 1000. Correcto, esta es la 1000. Vamos a mojarla. Y vamos a la 1000. Solo en ese sector. Sí, ojalá queden bien estas cachas, che. Está quedando increíble, ¿eh? Está quedando increíble porque ese sector que me estaba volviendo loco está andando. Y después paso a la 1500. Bien. Y me parece que le voy a hacer una repasada de la 1500 a todo. A ver. Poquito de agua. A ver. ¿Seguís ahí? Si seguís ahí, Javi, pensá si no la dejarías hasta con la 1500. Sigue quedando mate, ¿eh? Y tu Hicker debe tener bastantes heridas de guerra, se me ocurre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me parece. Che, está resultando, ¿eh? Está resultando. Ahora vamos a hacer un repaso con. Le voy a dar con la mira todo, Maxi, porque la veo despareja. Poquito nomás, no mucho. ¡Oh, la bruja! Ya vamos a la 1500, ya vamos a la 1500. Brujita, hoy te vas a dormir con esto. Y no está Maumacha encima para que lo acoses. A ver, ¿cómo va esto? Ok, vamos a pasarle una limpiada acá porque estamos. Bien. Bien. Y vamos al lado crítico, un repasito más y vuelvo a la 1500. Pucho se está fumando solo. Nada, esto está quemado, prendo otro. Vamos a limpiar un poco esto y ya les muestro cómo va quedando la cosa. Hoy se trata de frotar la bruja. Ay, no le diga a la bruja que hay que frotar porque le gusta también. A ver, ¿cómo vamos? A ver.
Me parece que ya estamos casi listos para la 2000. Maxi exhortando a la bruja juega con fuego. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Este era la 1500 o qué? Sí, señor. Vamos a la 1500. Vamos con todo. Vamos, joya. Bien, gracias, Maxi. Graciela. Una repasadita más. Una repasadita más. Bien. Ah, bruja. Con lo que limpio es con los calzones. Así que ya sabrás de dónde buscar calzones. Eso es fundamental, limpiar con los calzones. Si no se limpia con los calzones, no es una limpiada en serio. Bueno, vamos a pasar a la última, al 2000. Al 2000. Se han dormido la mayoría. Es un proceso. Es un proceso. Y bueno. Y en vivo. Darle. Un consejo. Apoyar en otro trapo, así no raya la cara que queda hacia abajo. Ok. Lo pongamos en un trapo. En el calzón verde, para más datos. Igualmente, estos individuales no son, ¿cómo te puedo explicar? No son agresivos, ¿eh? A ver, que quede bien la cámara. Ya que estamos en la recta final, claro, sí, cuando tenés razón, tenés razón. A ver, ¿qué contás, brujita? Decinos algo que hoy es un día de trabajador. En el día del trabajador estamos trabajando en cachas. Una limpiadita. Vamos del otro lado y después le volvemos a dar. A ver. Gracias, Maxi. Qué grande. Me va a mandar una de 2500 para trabajar un poco más. Está bien. Sí. La verdad, hacer un live limpiando la navaja es un embole. Lo entiendo a todos los que se han ido. Va a ser el live menos visto, creo, de los últimos meses. Pero también me entra en la cabeza que es un live muy útil. Que a mí me hubiera gustado verlo, ¿no? Se me está colando por el compartimento del palillo el agua. Así que vamos a tener que poner secador ahí apuntando también. ¿Cómo estamos? Me parece que casi, ¿eh? Ver, ¿cómo se absorbe?
¿Dónde está Alexis y Gary que pedían frote, frote? Gary se fue temprano, Alexis ni apareció. Así que fin de semana que viene vamos a descubrir los cajones colombianos finalmente porque el tocayo Borrero no me va a fallar. Ahí vamos a ver de qué se trata esto de los cajones colombianos, qué cosas extrañas guardan los colombianos. Hashtag la. ¿Cómo vas con el caldero, brujita? ¿Está frotando bien? Bruja responda. Brujita responda. Che, hace rato que no me llama la bruja Ona, ¿eh? No sé si la Marilov ya se casaba. Cuando hago esto, me pongo brilla, diamante, loco. Shine you crazy diamond. Qué buen tema. Qué buen tema. Lo que pasa es que Facebook me voltea el video. Si es un canal que monetiza, te pide que lo baje. Y si es un canal que no monetiza, te lo baja sin asco. Me bajó varios videos de trago. El querido YouTube. Está muy bien. Gracias, Nidia. Gracias. ¿Para cuándo un primo con la bruja contando chistes? No lo sé, che. La bruja esa que se hace la esquiva, que se deje de joder. Algún día tiene que haber. Estaría lindo un viernes contando chistes con la bruja. Pero chiste indecente, ¿no? Cosa que hagamos el vivo y después YouTube mismo lo baje. A ver. Y el que lo vio, lo vio. Eso estaría bueno. Che, esto se está mojando mucho. Yo lo voy a sacar. Bien, bien, bien. Maxi, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, Maxi? Ya se amarró la Marilov. Bárbaro. Un aquelarre con la bruja. Espectacular la bruja. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ya casi, casi, ¿no? Una repasadita y vamos. Le acerco más. A ver, vamos más a la luz un ratito. Va queriendo, ¿no? ¿50 metros para el disco? Qué grande. Esa debe ser una frase de Fran Vicio con B corta. Ahí me pongo a tocar en el saxo por una cabeza. O le guisamos solo. La verdad es que tango de caballo hay por doquier, ¿no? Tírate un lance. Tardecitas le guisamos solo, claro, otra. Creo que estamos ahí, ¿eh?
Yo creo, vamos a cambiar de lado ahora este. Ya la estoy sintiendo muy lisita. La superficie. Sí, esto ya está. Ya está. No me va a decir. ¡Hola, Mariló! Me estaba justamente preguntando por vos. ¿Ya estás casada? A ver. Bueno. Ya sé que es con unos yones, pero ¿qué le estás untando? No, no le estoy untando nada. Estoy pasando los usos de trapo, brujita. Los usos de trapo. Y ya estamos cerca, así que no hay que. A ver. Vamos a sacar un poquito de los. Ayer fue el fiestón. Perfecto. Ahora vamos a lo que sigue. Vamos, les muestro. No sé quiénes estuvieron al principio y la vieron. No sé si ya notan que hay cambios. A ver, saquemos el celular, lo llevo para la luz. Ya estamos. La parte quemada. No, está bien. Está bien, che. A ver. Bien. Bueno, se viene el momento de el polisher. A ver, nos vamos a fumar un pucho y vamos a ver. La verdad que también me elige más el dedo que la navaja, ¿eh? A sacar esto de acá para evitar tragedias. Estoy en la mesa del comedor encima, o sea, no me puedo mandar macanas. 7 personas me están mirando. 7 personas de las cuales, si 3 van a llevar este proceso, es mucho, pero lo vamos a seguir haciendo. A ver, vamos a ver. Vamos a poner. Vamos a levantar un poquito esto. No me gusta. Ay, después tengo que manosear esto, así que tampoco. Nada. No, 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 no. Tiene que haber una forma, tiene que haberla. Volvamos a lo que era, casi. Pero, a ver. No es mucho. Ahí está. Ahí no molesta tanto. Vamos a poner. Oh. El autopolisher. El polisher. ¿Para qué sirve? ¿Sabes qué? Estamos restaurando las cachas, Mariló. Pero las cachas de la navaja, no me vayan a salir con las cachas que dice la bruja ahora.
Restauramos las cachas que estaban bastante jorobadas. Le pusimos polisher, la primer puesta de polisher. Ya cometí un error porque le puse más polisher al individual que a la navaja. Y ahí mi amigo Max iba a decir, pone el trapo abajo, con toda justicia. Ok, de un lado, le ponemos del otro. Es para aprender a frotar como se debe. Sí, señora bruja, imagínate que ya voy 2 horas frotando. No es para cualquiera, ¿eh? Che, está quedando muy bien hasta lo quemado. Hasta lo quemado va a quedar bien. Bien. Voy a limpiar las manos con el papel. Vamos a ver. Para pro. A ver, bruja. Si vamos a franeliar, vamos a franeliar bien. Me parece que estaba mejor como hace rato. No me convence. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a pasarle. Vamos a sacar esto húmedo porque no es tan conveniente. ¿Cómo está esto? Bien. Bien, bien, bien. Acá está la franela. Bueno, franelé un poco. A ver, frota como con la lija, ahora con un paño seco. Ok, con el paño seco. ¿Cómo vamos? Vamos del otro lado, ya vuelvo de ese lado. Estimado Maxi. ¡Ay! El teléfono. El teléfono. Ya podría incluso ir cambiando el otro, ¿no? A ver. ¿Qué opina, amigo Maxi? Me la mandé al hacer este video, ¿no? No era para hacer esto. Ver. Vamos por el otro lado nuevamente. Uy.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Medio tarde, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pongo la otra luz? La otra luz. ¿Se verá mejor con la otra? ¿Con esta? No. A ver, con esta, no, a ver, con esta, vamos a seguir un poquito más puliendo esto. Uy, se mueve el teléfono. Es muy difícil el tema cámaras en esto, ¿eh? Muy, muy difícil. ¿Cómo brilla el autito? Una barbaridad, mira. Nuevito, nuevito, está. Ya estamos terminando casi. A ver, le vamos a hacer. Se me cayó el auricular. Ah. ¿Cómo quedó esto, eh? ¿Cómo quedó esto? ¿Vamos de vuelta con el auto o ya estoy muy fanático? Dígame, dígame, dígame si ya estoy muy fanático. ¿Y ya está o no? Cuéntemelo usted. A ver. ¿Es para usar el Avant Hank o no? Ver. Digamos, cuénteme si estoy muy fanático ya del brillo. Pues medio. Medio. No, quedó bien. Quedó bien. Una frotadita más, una frotadita más, una frotadita más. A mí me gusta frotar. A ver. Una frotadita más. 2 horas 5 de programa dándole a una navaja. Yo creo que esto merece una reflexión.
¿Vale la pena un trabajo así? En cámara. De ser útil, sé que es útil, ¿eh? Pero no sé. No sé. Creo que aburría a muchos hoy. Bien. Brujita, vos sabés que esto le vendría bien a la tuya, ¿eh? Después me pasa la foto de tu navaja de los. Pásamela de vuelta, quiero ver si necesito una cosa de esta. Creo que sí, ¿eh? ¿Estás quedando de lujo, Javi? Sí, ¿no? Hice mal en no sacarle la foto al principio, insisto con eso. Una frotadita más, una frotadita más, una frotadita más. Un Martín Fierro. Un Tuzán, lo dormía todo, se iban todos a dormir. Un Tuzán. Duro, 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 blando, 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 blando. Qué grande Gimbur. Cada vez que lo veo a Gimbur, qué humorista, ¿eh? Gimbur y Fontova. A los amigos mexicanos se los recomiendo si encuentran algo de Gimbur y Fontova. Incluso no haciendo cosas de humor, ¿no? Era un tipo brillante. Ahí está. Mirá, salió lo quemado. Salió lo quemado, no te puedo creer. Son. Bueno, me atrevo a decir que ya está. Vamos a hacer el cambio de cámaras. Vamos a hacer el cambio de cámara, se la muestro desde otra posición. Ah, resulta que ahora estaba mejor con las luces lejos, mira. Se ve mejor. Vamos a ver. Bien. No entiendo, Jorge. ASMR con una suiza. No entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo, Jorge. A ver. No, no me reconoce la huella dactilar de tanto que me la lijé. Voy a tener que. Bueno, vamos con el otro desbloqueo. ¿Pueden creer? Me acabo de borrar la huella dactilar y no me la acepta el otro teléfono. A ver. Ah, dentro de 10 segundos. Bien, 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 bien. Si no, pongo este al frente. Aunque ya se está acabando. A ver. ¿Cómo la ven ahí? Ya me golpeó la chancla. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Javi? ¿Qué pasó, Javi? ¿Por qué te golpeó la chancla esta vez? Aunque te digo que hoy no te pienso defender, ¿eh? Decime que el encono y el resentimiento, pero hoy no te defiendo. Señores. Me acabo de lijar la huella digital y no puedo desbloquear el teléfono. Ver. Ahí está. Ahí está. No se asusten
Sí, suena mal. No se asusten. Voy a entrar con el otro teléfono y este se me va a caer. Sí. Uy, no. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? No. A ver. Me la estoy mandando toda, ¿eh? No. Me quedé sin huella dactilar, ¿pueden creerlo? Ahí está, entramos al estudio. Ahí estamos. Bien, entonces nos vamos de este. Bien. Pero ahora, salió bien. Bien, en realidad salió un bodrio, pero... Ah, bueno, y estoy con la cámara para el otro lado. Vamos a dar vuelta a la cámara. No. Y ahora sí. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Bien, bien, bien. ¿Tengo audio o no? ¿Estoy con audio? Dígame, dígame, dígame si tengo audio o no. A ver. ¿Tengo audio? A ver. Sí, tengo. Bien, bien. Viento, viento. Viento. Perfecto. Ahora vamos a pasarle esta servilletita y se las voy a mostrar. Mi navaja automóvil especial, renovada. Bien, me fumo un cigarro con ustedes antes de terminar la transmisión y me cuentan qué les pareció esto. Si lo harían, si no lo harían, no se olviden de dejarme un comentario. Y ahora resulta que estoy viviendo. Me estoy viendo extremadamente oscuro. Ahí está. Me veo oscuro, pero no importa. No importa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo el puchón? Acá. Cuénteme. Sí lo van a hacer. ¿Eh? ¿Quién con quién? Vos con Mau Mach, brujita. ¿Eh?
10 personas se la han bancado a todo el proceso. Por favor, el video queda, les digo que queda porque la verdad es que el resultado es bueno. El resultado está bastante bueno. Después les voy a mandar en el grupo la fotito. Ahí se va a ver mejor. Probablemente que ahí está mi amigo Maxi, les diría que no es necesario la de 1200, lo cual es muy cierto. Nada más que me puse en fanático, ¿no? No estoy encontrando la pinza. Acá está. Acá está la pinza. Gran trabajo. Me duermo, sí, también. Saludo, Maxi. Vaya a dormir, vaya a dormir, que ya me quedo charlando un ratito más, haciendo un pucho y tomando un guaraná con la gente. Javi, vos, ¿qué me decís? ¿Te animás a hacer eso con la hiker o preferís dejar la mate, como dijiste? Ups. No sé. No sé, son decisiones. Yo creo que cada uno tendrá su punto de vista. O sea, es innegable que una navaja de hace 30 años esté así, no está nada mal. Me parece. A ver. A ver, a ver, a ver. Últimas consideraciones, me estoy fumando un pucho con usted. El chat hoy estuvo muy tranquilo. No podía desbloquear el teléfono borrada la huella digital. Y la verdad es que no me di cuenta en qué momento me la borré. Ya están todos dormidos, me parece. Está bien. Compañeros, nos estamos viendo. Fue un video largo. Los entiendo. Nos estamos viendo este miércoles con el estreno de la Film Master y en EDC Andrin Club. Que anden muy, pero muy bien.